Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2. Y bueno, para los que hayáis reconocido ese comienzo, esa música al principio del vídeo, bueno, pues más o menos ya sabréis por dónde voy con este mil cosas sobre fútbol que traigo hoy, ¿vale? No trata sobre ningún equipo en concreto, no voy a hablar sobre ningún equipo concreto, sino sobre una palabra, ¿vale? La palabra es alirón. Y para el que no lo sepa, porque lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Brevemente, porque para el que no sepa qué quiere decir alirón, o cómo se utiliza, ¿no? Mejor dicho, la palabra alirón, es una palabra, bueno, bastante extendida en España, y aunque haya gente que igual no la haya escuchado nunca, bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para explicarlo un poco. Pero sí que es cierto que es una cosa de origen español, por así decirlo, y quizás no esté tan extendido en otros países de habla hispana, ¿vale? Por eso mismo explicaré que alirón, bueno, pues se atribuye cuando un equipo, ¿vale? Generalmente de fútbol, gana algo, ¿vale? Gana una liga, gana una copa y demás, cantan todos al unísono, ¿vale? Cantan todos a la vez alirón, ¿vale? Y alirón, alirón, el equipo que sea es campeón, ¿vale? Bueno, eso quiere decir la palabra alirón como la utilizamos nosotros, ¿no? La Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, dice, ¿vale? Que es un vocablo que procede del árabe hispánico, en concreto del término alilán, que significa proclamación. Claro, viendo esto es fácil pensar que tiene razón, ¿no? Alilán sí que se parece bastante el vocablo. Y si significa encima proclamación, pues con mucho más motivo, ¿no? Pero yo, esta es la versión oficial, ¿vale? Es la explicación oficial que da el diccionario de la Real Academia Española. Pero, bueno, pues yo no sé, que ellos sean el diccionario de la Real Academia Española o lo que sea, no quiere decir que tengan razón, ¿no? En todo. Y yo realmente pienso que la historia no es así. Y pienso y creo más en otra historia, una historia popular, ¿vale? Que dice que alirón se cantaba en las minas de hierro, ¿vale? Cuando los mineros ingleses, bueno, cuando los empresarios ingleses vinieron al norte de España. En el norte de España hay mucha tradición futbolística precisamente por eso, porque venían los ingleses, bueno, pues ya digo, los patrones ingleses, para buscando el hierro, ¿vale? Porque era la revolución industrial y necesitaban, bueno, pues bastante hierro. Entonces iban a buscarlo allá donde hubiera. Y aquí había mucho, en el norte de España. Por eso hay, ya digo, mucha tradición futbolística. Y es precisamente porque la trajeron ellos, la trajeron los ingleses, ¿no? Luego, aparte, los mineros, que realmente luego los mineros tampoco es que fueran ingleses precisamente, ¿no? Concretamente, os voy a contar la historia que ocurrió en la provincia de Vizcaya, en Ortuella concretamente, que a finales del siglo XIX, los mineros vascos buscaban ese mineral, el hierro, y aprendieron a anunciar a sus jefes, casi siempre ingleses, ¿vale? Porque ya digo que los patrones eran ingleses, el descubrimiento de las vetas más puras de hierro, ¿vale? Que proporcionaba paga doble. O sea, si encontraban buen material, ¿vale? Hierro puro, les pagaban el doble. Y entonces, cuando conseguían ese material, el patrón gritaba alirón, bueno, alirón, al iron o all iron, ¿vale? Yo no sé mucho inglés, ya sabéis, y tampoco lo voy a pronunciar muy bien. Y precisamente es, más o menos es un poco lo que pasaba, ¿no? Él grita, all iron, all iron. Y gente como yo, inculta en este idioma, pues gritaría al iron, que es como más o menos se escribe, ¿vale? Así es que del boca a boca se fue pasando así y la... Bueno, pues la palabra degeneró en alirón, todo junto, ¿vale? Y con acento en la O ahí. Bueno, con el cambio del siglo, su uso se extendió al terreno minero, del terreno minero al deportivo, ¿vale? Y mantenía su carga positiva, lo cual quiere decir que, bueno, lo que quiere decir es que, pues es precisamente eso, ¿no? Están todos contentos y cantan el alirón porque... Porque bueno, no es que sea paga doble, ¿no? En este caso, en el caso deportivo, quiero decir, pero sí es como,
como un momento de alegría, ¿no? De júbilo para todos. Y bueno, pues un poquito esta es la historia de la palabra alirón. Y lo que me gustaría precisamente es eso, un poquito en los comentarios que me dijerais vosotros qué es lo que pensáis, qué creéis, ¿vale? ¿Qué creéis sobre esta palabra? ¿Tiene razón el diccionario de la Real Academia Española? ¿O esta historia que os cuento os convence más, ¿no? Que se parece más, ¿verdad? Al irón, que al ilán, ¿no? De origen árabe hispánico. Bueno, chavales, pues esto es todo, ¿vale? Esto es todo en este capítulo. Tan solo quería comentaros, explicaros, bueno, contaros un poquito esta historia, ¿vale? Y que aportaréis datos, ¿vale? Si puede ser, siempre desde el respeto, por favor. Pero que aportaréis datos, ¿no? De por qué creéis una cosa o por qué creéis lo contrario, ¿no? Que bueno, pues que siempre está bien saber cosas nuevas y entenderlas, por supuesto, y para entender hay que escuchar. Entonces, pues me gustaría escucharos y ver si, bueno, pues si hay alguien que tiene algo que aportar, ¿no? Algún dato y decir, no, mira, viene de la palabra árabe alilam por esto y por esto y por esto, ¿vale? No me vale que la Real Academia lo diga así sin más, ¿vale? Me vale que se me aporten datos. Yo creo que he aportado datos suficientes como para creer la historia que creo yo, ¿vale? Me parece bastante más, bueno, bastante más lógica y creíble, ¿vale? El por qué se extendió esta palabra por toda España. Un saludo a todos, chavales, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Cantemos pues los bilbainitos a nuestro club con gran amor, para animarle con nuestro himno, el canto digno del alirón, 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 el atleta.